Pues acá estamos en un nuevo video, esperando que ahí donde tengan muy buenos días o muy buenas noches, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren y a la hora que vayan a ver este video que hoy les voy a compartir. Solo que en esta ocasión estoy sola porque, bueno, como ustedes saben, Michael anda en otro canal y pues Don Alex Cachía tuvo que ir. Es que como no lo conocen por Alex, ¿verdad? Le digo a Don Cachía. Pues él también salió porque tiene que hacer una encomienda, ¿verdad? Que le encargaron, entonces salió. Pues yo tengo que hacerme almuerzo, ¿verdad? Y entonces pues les quería compartir un poco lo que iba a hacer el día de hoy. Y detrás de cámara está Fátima, pero está enferma, no quiere hablar. Está un poco mal de fiebre, creo que le va a empezar lo que es esa enfermedad que está pegando mucho. Y pues espero que este mi video sea de su agrado y ahí donde quiera que estén, ¿verdad? En la comodidad de su hogar o su trabajo, pues que sean muy bendecidos, ¿verdad? Porque pues que gracias a Dios, pues Él nos da la dicha, ¿verdad? De levantarnos a diario, pues que podemos hacer nosotros es a tener una actitud positiva, ¿verdad? Para seguir para adelante y que no nos afecte las cosas que nos pasan, los problemas o todo lo que uno tenga, ¿verdad? Siempre hay que seguir para adelante, pues Diosito sabe por qué, ¿verdad? Y pues gracias a Dios uno amanece con bien. Pues el día de hoy quiero presentarles algo que voy a hacer. Voy a hacer, pues esa es una receta sencilla, voy a hacer ejote, solo que ya le quité lo que es el tronquito acá, solo que están tiernos porque esto es para sacarle un hilito, pero como están tiernos, pues no le sale un hilito que tiene acá alrededor. Y lo voy a hacer así con carne molida. Yo sofrío lo que es la carne, pero primero le pico dos ajitos, dos dientes de ajo. Lo hago picadito, pico la cebolla, lo sofrío primero en una olla y le voy echando a la carne lo que son estos sobrecitos. Le echo dos ablandadores, un consomé de res, un sal de ajo, para que le dé un saborcito rico y van a ver que si se siente bueno. Por si alguien ahí de las señoras, muchachas, jovenazas hermosas ahí que ven también mis videos de recetas, ahí se los recomiendo que si lo quieren preparar, pues es muy rico. Y esto, lo que es el ejote, lo hago picadito y lo pongo a cocer y le echo su salita hasta que ya está cocido. Lo pongo en un recipiente escurridor y de ahí ya se lo agrego a lo que es la carne ya sofrita con su salsita. Voy sofriendo la carne y le voy agregando lo que es salsita natural, ¿verdad? Porque mejor salsita, porque en salsa de tomate, pues ahí no está muy caro el tomate, sale mejor comprar las salsas. Bueno, pues ahí más adelantito le voy a ir compartiendo la receta, cómo va a ir quedando. Bueno, pues ya tengo lo que es la carnita que está sirviendo. Aquí tengo ajo, cebolla y la carne. No le he agregado nada todavía. Ahorita le voy a poner la salsita. Pero no le encuentro lo... Este video creo que no lo van a hallar muy, muy divertido porque como no está la Cachía, que él siempre le pone un toque, toque a los videos. Es que es bien chistoso. Te lo hacen reír a uno. Yo solo me río. Cambio la serie, hace sus chistes, sus bromas. Pues ya le puse salsita, le eché un poquito de agua. Miren, amigos, qué rico. Qué rico, y eso se puede comer así como que echar un poquito de agua para que se vaya suficiente más. Bueno, pues amigos, continuamos. No le tenía mucho fuego para que se cosa. Ahorita le voy a echar los sobres estos que. Aquí tengo el ejote, ya lo cocí. Está picadito, cocido y ya al estar todo condimentado ya se le agrega el ejote. Yo creo que hay muchas personas que ya no saben cocinar porque
Se puede utilizar en garnachas, tostadas, ¿cómo se llama? Con tortitas calientes. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que nos los comemos así con tortillas, o sea, tortillas calientes, frijolitos. Este es el sobrecito de... Es un polvito de consomé de res. Fíjense, amigos, que por ahí estaba viendo unos comentarios de que le preguntaban. O sea, nada más preguntaban, ¿verdad? Que si Michael no trabaja. Pues vean de que él estuvo trabajando un tiempo en la bananera. No sé si era de ayudante o era propiedad de él el trabajo. O sea, era su cargo de él o solo iba a ayudar. Pues, pero sí estuvo un tiempo. Lo único que más después, como que para darle ya un contrato de trabajo, le pedían unos papeles, o sea, papelería que se presenta en las empresas. Ya era una serie de papeles, más bastantes. Pues de ahí se entretuvo y de ahí se enfermó y todo eso pues se le complicó. Pues ahorita lo que hizo es de que se puso a trabajar en un... otro canal, porque ahí pues le sale un su dinerito extra, pues como ustedes comprenderán, uno necesita a veces tiene sus gastos, ¿verdad? Y necesita de su trabajito extra. Y cuando no va allá, temprano trabaja allá, después viene graba aquí, de ahí si hay algún trabajo de que él tiene musculones para rajar leña, también ayuda a rajar leña, se lo buscan para que vaya a rajar leña, y así poquito a poco, pero bueno, en el nombre de Dios, ¿verdad? Si se puede, pues él lo que quiere es estudiar una su carrera para... Pues siempre sí que ha tenido ese deseo, lo que pasa es que la oportunidad pues no se ha dado porque... Pues requiere muchos gastos, ¿verdad? Y como ustedes saben, para todo se gasta. Y quiere más que todo hacer un su ahorrito y de ahí pues ir ya. Y como también pues tiene uno deudas y todo eso, pues hay muchos atrasos. Pero a ver qué dice Dios más para adelante, pero pues sí trabaja. Entonces, ahí nada más explicando un poco de lo de él, ni le pregunté, pero ahí siempre él, hay que disculpe. Pues mis recetas de comida pues no son tan graciosas, ¿verdad? O sea, eso negrito no vaya a pensar que es algo malo, es una cebolla quemada. Una cebollita. No, eso se me pasó de dorada. Se me chamuscó. ¿Cuál negrito? Es que había algo, una cosita negrita ahí, entonces en la cámara se va a ver algo raro. Pero uno ya lo vio personalmente. Ay, era un frijol. No. Sí, es el ajo. El ajo se pasó, pedacitos de ajo se pasó. Ahí está. Ahí está, mira. Sí, es un pedacito de ajo, ¿ves? Como que se le pasó el de cocido. Bueno, pues ahorita lo que voy a dejar es que se consuma un poco, lo tapo y de ahí le voy a agregar lo que son los ejotitos. Se me olvidaba un punto importante que no les había dicho, que al condimentar la carne no le echo sal, porque como cada sobrecito tiene su salecita, dijo que, y aquí le voy a echar ya lo que es el ejotito, porque como la carne tiene que dejar uno que se cosa un poco, ¿verdad? Para que ya quede todo cocidito y mezclado. Pues aquí ya está, miren. Si ustedes quieren lo pueden acompañar con, o sea, así comerlo con tostada, acompañado de sus frijolitos. Un arrocito también se puede. Pero yo en esta ocasión me lo voy a comer solo. No, ya les voy a mostrar el plato servido. Quedó muy rico, ¿verdad? Uh-huh. Si uno quiere le puede echar dos salsitas. Y si uno si quiere poquito, pues le echa una salsita. Y así va quedando conforme a su gusto. Yo lo quiero preparar. Bien, vamos a servir el plato a la Fátima porque ya se tiene que ir a estudiar. Entonces así quedó la comidita, ¿eh?
arriba. Esperemos que les guste. Bueno, pues dice que las recetas de comida a las personas no les gusta, o sea, no la miran mucho, pero allí siempre yo les pido de favorcito, ¿verdad? Que nos den su like, que nos vean y que... Bueno, solo lo voy a probar nada más porque como ya se va a ir para la escuela, entonces solo se pide ese plato, pero para que vean cómo se puede comer, le voy a ganar un poco acá. Nada más para que vean cómo se queda de rico. También se puede comer con tortitas calientes, tostadas. Aquí voy a preparar un fresquito, pero es de tamarindo de este, ¿me? También sale rico. Bueno, pues yo me voy a ir despidiendo en este video. Espero que sea de su agrado el contenido de mi cocina. Pues aquí a mi cocina. Ya no entran ellos a cocinar. De vez en cuando me ayudan, pero... Y de vez en cuando pues también les gusta a ellos cocinar, pues don Alex es lo que prepara bien, es el ceviche. El ceviche le gusta también, le gusta bastante y por eso lo prepara. Pues aprovechando que estaba Fátima aquí, le dije vamos a hacer un videito, pero pues ya ahorita ya está llegando la hora de que ella se va y pues entonces no tiene mucho tiempo y yo sola pues no puedo y por el momento pues estoy sola, ¿no? Porque no hay mucha gente. Bueno amigos, pues falta mucho. Tengo no sé qué la garganta, que no puedo hablar así claramente, se me hace aquí una cosita, ¿ve? Que tal vez es por la tos que tuve y como estuve tomando un jarabe, entonces eso pues como que me está ayudando a madurar la tos. Y siempre cuando hay mucho calor como que me da así, se me traba la garganta, se me traba. Cuídense mucho donde quiera que estén y nos vean, pues cuídense. Nosotros también los apreciamos mucho y estamos, pues de mi parte yo estoy muy agradecida porque nos entran a ver nuestros videos. Pues la verdad, nosotros, como les dijera yo, pues yo estoy feliz, ¿verdad? Con las personas que nos ven, estoy muy contenta. Pues ya son bastantes también, bastantes suscriptores los que se han suscribido al canal. Se los agradezco mucho por el apoyo y siempre ahí pues miren nuestros videos. Ahí más para adelante les voy a estar mostrando más de los contenidos que vamos a ir haciendo. Y espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Hasta la próxima, bendiciones.